con calma, él se queda por aquí fumando. Vale. Lo que presentamos hoy aquí es la primera salida de esta exposición de fotoperiodismo. Lo que veis en esta exposición son las fotografías que han sido premiadas desde el año 89 hasta este mismo año en los premios de periodismo Francisco de Cossío, que cada año convoca la Junta de Castilla y León, y que también cada año un jurado formado por profesionales de la comunicación decide. Los premios buscan siempre, cada año, valorar tanto aquellas trayectorias profesionales más destacadas como los trabajos profesionales más significativos. Dando un simple paseo, viendo los paneles de esta exposición, uno ve que la exposición también refleja los hechos más destacados de estos años en la comunidad, también nuestra cultura, tradiciones, alguna imagen que tiene que ver con la política, un tanto llamativa por cuanto que no tiene que ver mucho con la acción política, sino a políticos en el día a día, en la vida y a pie de calle, en alguna situación un tanto llamativa. Lo que hemos querido es que estos premios, más allá de cuándo se convocan y cuándo se entregan, tengan también una vida a lo largo del año. Y para ello, desde la Junta de Castilla y León y desde la Consejería de la Presidencia, en coordinación con las universidades de la comunidad que imparten estudios de periodismo, lo que hacemos es esto: llevar precisamente esta exposición a lo largo de los próximos meses a las distintas universidades de nuestra comunidad. Y me vais a permitir también, como un último apunte, antes de, por supuesto, darle las gracias a Asun Escribano, como decana de la facultad y representante de la Universidad Pontificia de Salamanca, que con buen agrado desde el primer minuto ha cogido esta idea. A mí también me gustaría incidir en que la exposición ubicada aquí es una exposición abierta a la sociedad civil de Salamanca, que cualquier salmantino en las dos próximas semanas puede acercarse, ver estos trabajos fotoperiodísticos. Y el último apunte es eso, que son trabajos fotoperiodísticos, profesionales, que en estos momentos en los que cualquiera con un dispositivo móvil puede hacer una fotografía, que la sociedad y sobre todo también los alumnos que están ahora formándose en las universidades tengan muy presente la necesidad del fotoperiodismo profesional, y que se valore el trabajo de esos profesionales que han sido unos de los que en los años de peor momento para la profesión pues también han tenido sus dificultades. Y solo me queda eso, dar las gracias nuevamente a la Universidad Pontificia de Salamanca, invitaros a todos, invitar a todos los salmantinos a que puedan pasarse por aquí para disfrutar de la exposición.